Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí a Radio Vaticana, Vatican News, en transmisión extraordinaria en ocasión del 32 viaje apostólico del Papa Francisco a Tailandia y Japón. Queridos oyentes, estimados telespectadores, los saluda Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, con la asistencia técnica de Vincenzo Proto y la dirección de Massimiliano Menichetti. Damos inicio a esta transmisión extraordinaria saludando y agradeciendo también a las emisoras de radio y televisión que están conectadas con esta señal. Radio Paz de Miami, Soy Radio de Colombia, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Zetel Montev, EWTN TV y Popular TV Cantabria. Y nos vamos inmediatamente a Tailandia para narrarles la visita del Papa a este país. En Tailandia son en este momento las 9:29 de la mañana del jueves 21 de noviembre. El Santo Padre se encuentra en este momento en la Casa de Gobierno. El Papa ya ha encontrado al primer ministro y ha firmado el libro de honor. Se lleva a cabo en este momento el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Escuchamos las palabras de bienvenida del primer ministro del Reino de Tailandia. En nombre del gobierno y del pueblo del Reino de Tailandia, es para mí un gran honor haber tenido hoy esta oportunidad de dar la más cordial bienvenida a su santidad en su visita oficial a Tailandia. Este es, en efecto, un momento de especial esperanza en las relaciones entre Tailandia y la Santa Sede. Su visita coincide con el 350 aniversario del establecimiento de la Misión Católica de Siam y con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Tailandia y la Santa Sede. Santidad, permítaseme expresar mi más profunda admiración por sus nobles iniciativas que dan importancia a la promoción de la armonía entre los hombres, al desarrollo de los recursos humanos, especialmente entre los jóvenes, a la erradicación de la pobreza, a la igualdad social, a la protección del medio ambiente y a la creación de un clima que favorezca la paz en todos los rincones del mundo. El papel de guía de su santidad en estos asuntos es inspirador para todos los pueblos, más allá de la fe profesada o de la condición social. En lo que respecta a Tailandia, también el gobierno ha tomado iniciativas en este sentido. Por ejemplo, hemos promovido los derechos humanos fundamentales, especialmente en la garantía de los derechos y la libertad religiosa, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Nos esforzamos por fortalecer la familia y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales, especialmente mujeres y niños, así como para reducir las desigualdades sociales. Promovemos la inclusión financiera y la expansión de la asistencia sanitaria universal existente. En todo esto aplicamos principios de la filosofía de la economía de la suficiencia que Su Majestad el Rey Adulyadej el Grande dio al país como política de desarrollo económico y social. Me complace informarle que como presidente de la Asociación de Países del Sureste Asiático, durante este año Tailandia está decidida a construir en estrecha cooperación con todos los sectores de la ASEAN y los interlocutores de todas las regiones a transformar la comunidad de la ASEAN en una comunidad de desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Seguridad política, económica, social para la felicidad y el bienestar de todos los pueblos de la región y del mundo sin dejar atrás a nadie. A principios de este mes, en la 35 cumbre de la ASEAN celebrada en Bangkok, los Estados miembros de la Asociación de Países del Sureste Asiático concedieron gran importancia a promover aún más la cooperación para el desarrollo sostenible en ámbitos acordes con la visión de su santidad, a saber, la erradicación de la pobreza, la reducción de la brecha del desarrollo, la protección del medio ambiente, el cambio climático, los desechos marinos, el desarrollo del capital humano y la energía renovable. Confío en que Tailandia y la Santa Sede puedan trabajar en estrecha colaboración en todas estas cuestiones, tanto a nivel bilateral como internacional.
Santidad, me complace comunicarle que el gobierno tailandés y todo el pueblo tailandés, incluidos los más de 380.000 ciudadanos tailandeses que profesan la fe católica, esperan con interés la oportunidad de dar la bienvenida a su santidad y a su séquito con gran alegría y harán todo lo posible para que su visita sea un éxito. El éxito de su visita confirmará los lazos estrechos y duraderos que existen desde hace mucho tiempo entre Tailandia y la Santa Sede. Gracias. Fueron las palabras de bienvenida del primer ministro del Reino de Tailandia en ocasión del discurso especial dirigido a su santidad el Papa Francisco ante la presencia del gabinete, el cuerpo diplomático, los huéspedes invitados y la prensa en el Palacio de Gobierno. Escuchamos ahora las palabras del Papa. Señor primer ministro, miembros del gobierno y del cuerpo diplomático, distinguidos líderes políticos, civiles y religiosos, señoras, señores, agradezco la oportunidad de estar entre ustedes y poder visitar esta tierra rica de tantas maravillas naturales, pero espléndidamente custodiada de tradiciones espirituales y culturales ancestrales, como la de la hospitalidad que hoy vivo en primera persona y de la cual quisiera hacerme cargo para propagar y acrecentar lazos de mayor amistad entre los pueblos. Muchas gracias, señor primer ministro, por su acogida, por sus palabras de bienvenida y por su gesto de humildad responsable. Gracias, porque esta tarde también tendré la oportunidad de realizar una visita de cortesía a Su Majestad, el Rey Rama X, y a la familia real. Reitero mi agradecimiento a Su Majestad por su amable invitación a visitar Tailandia y renuevo mis mejores deseos para su reinado, acompañándolos con un sincero homenaje a la memoria de su difunto padre. Me complace poder saludarlos y encontrarme con ustedes, líderes del gobierno, religiosos y de la sociedad civil, en los que saludo especialmente a todo el pueblo tailandés. Mis respetos también al cuerpo diplomático. En esta ocasión no puedo dejar de manifestar mis mejores augurios después de las recientes elecciones, que han significado un retorno al normal proceso democrático. Gracias a todos los que han trabajado para la realización de esta visita. Sabemos que hoy los problemas que nuestro mundo enfrenta son de hecho problemas globales, abarcan a toda la familia humana y exigen desarrollar un firme compromiso con la justicia internacional y la solidaridad ante los pueblos. Creo relevante subrayar que en estos días Tailandia terminará la presidencia de la ASEAN, signo de su compromiso histórico con las promesas con los problemas más amplios que enfrentan los pueblos de toda la región del sudeste asiático y también de su continuo interés en favorecer la cooperación política, económica y cultural en la región. Como nación multicultural y caracterizada por la diversidad, Tailandia reconoce desde hace tiempo la importancia de construir la armonía y la coexistencia pacífica entre sus numerosos grupos étnicos, mostrando respeto y aprecio
por las diferentes culturas, grupos religiosos, pensamientos e ideas. La época actual está marcada por la globalización, considerada con demasiada frecuencia en términos estrictamente económicos, financieros, y proclive a cancelar todas las notas esenciales que configuran y gestan la belleza y el alma de nuestros pueblos. En cambio, la experiencia concreta de una unidad que respete y albergue las diferencias sirve de inspiración y estímulo a todos aquellos que se preocupan por el tipo de mundo que deseamos legar a las generaciones futuras. Celebro la iniciativa de crear una comisión ético-social en la que invitaron a participar a las religiones tradicionales del país a fin de recibir sus aportes y mantener viva la memoria espiritual de vuestro pueblo. En este sentido, tendré la oportunidad de encontrarme con el Supremo Patriarca Budista como signo de la importancia y la urgencia de promover la amistad y el diálogo interreligioso y como servicio además a la armonía social en la construcción de sociedades justas, sensibles e incluyentes. Quiero comprometer personalmente todos los esfuerzos de la pequeña pero viva comunidad católica para mantener y promover estas características tan especiales de los Tai, presentes en vuestro himno nacional, pacíficos y cariñosos, pero no cobardes, y con el propósito firme de enfrentar todo aquello que ignore el grito de tantos hermanos y hermanas nuestros que anhelan ser liberados del yugo de la pobreza, de la violencia y de la injusticia. Esta tierra tiene como nombre libertad. Sabemos que esta solo es posible si somos capaces de sentirnos corresponsables unos de otros y superar cualquier forma de desigualdad. Es necesario entonces trabajar para que las personas y las comunidades puedan tener acceso a la educación, a un trabajo digno, a la asistencia sanitaria y de este modo alcanzar los mínimos indispensables de sustentabilidad que posibiliten desarrollo humano integral. A este respecto, quiero detenerme brevemente en los movimientos de migración, que son uno de los signos característicos de nuestro tiempo. No tanto por la movilidad en sí, sino por las condiciones en que ésta se desarrolla, lo que representa uno de los principales problemas morales que enfrenta nuestra generación. La crisis migratoria mundial no puede ser ignorada. La propia Tailandia, conocida por la acogida que ha brindado a los migrantes y refugiados, ha enfrentado esta crisis debido a la trágica fuga de refugiados de países vecinos. Hago votos una vez más para que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y previsión, pueda resolver los problemas que llevan a este éxodo trágico y promueva una migración segura, ordenada y regulada. Ojalá que cada nación elabore mecanismos efectivos a fin de proteger la dignidad y los derechos de los migrantes y refugiados que enfrentan peligros, incertidumbres y explotación en la búsqueda de libertad y una vida digna para sus familias. No se trata solo de migrantes, se trata también del rostro que queremos plasmar en nuestras sociedades. Y en este sentido, pienso en todas aquellas mujeres y niños de nuestro tiempo que son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda forma de explotación, esclavitud
violencia y abuso. Manifiesto mi reconocimiento al gobierno tailandés por sus esfuerzos para extirpar este flagelo, así como a todas aquellas personas y organizaciones que trabajan incansablemente para erradicar este mal y ofrecer un camino de dignidad. Este año, en el que se celebra el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se nos invita a reflexionar y a trabajar con decisión, constancia y celeridad en la necesidad de proteger el bienestar de nuestros niños, su desarrollo social e intelectual, el acceso a la educación, así como su crecimiento físico, psicológico y espiritual. El futuro de nuestros pueblos está unido en gran medida al modo como le garanticemos a nuestros niños un futuro en dignidad. Señoras, señores, hoy más que nunca nuestras sociedades necesitan artesanos de la hospitalidad, hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo integral de todos los pueblos dentro de una familia humana que se comprometa a vivir en la justicia, la solidaridad y la armonía fraterna. Ustedes, cada uno desde su lugar, dedican sus vidas a ayudar para que este servicio al bien común pueda alcanzar todos los rincones de esta nación. Esta es una de las tareas más excelsas de una persona. Con estos sentimientos y deseando que puedan llevar adelante la misión encomendada, invoco la abundancia de las bendiciones divinas sobre esta nación, sobre sus líderes y sus habitantes, y pido al Señor que guíe a cada uno de ustedes y a sus familias por el camino de la sabiduría, de la justicia y de la paz. Muchas gracias. El aplauso con el que los tailandeses reciben las palabras del Papa, las primeras palabras en este pueblo. En ellas se puso en evidencia ante todos los problemas, el Santo Padre puso en evidencia los problemas que enfrenta nuestro mundo, problemas que de hecho son globales. El Papa abordó el tema de la unidad en la diversidad, el tema del diálogo religioso, el tema del desarrollo humano integral, el tema de la crisis migratoria, también aquel de las formas de explotación, de esclavitud, de violencia, de abuso. Esos fueron los primeros temas abordados por el Santo Padre Francisco en el primero de los 8 discursos que pronunciará en este país. Recordamos que el lema de este viaje es discípulos de Cristo, discípulos misioneros. Es el lema de esta primera etapa. Como dijimos, estamos en Bangkok. El Santo Padre en breves momentos visitará el Patriarca Supremo de los Budistas. Nosotros los saludamos por el momento. Nos reconectaremos con ustedes en algunos minutos. No se vayan de la línea, no cambien del canal, porque seguimos con el viaje apostólico del Papa Francisco en Tailandia. Hasta luego, amigos oyentes, amigos telespectadores. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus. ที่จะผลักดันเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการสร้างความเท่าเทียมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับครับ สมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสยังกล่าวถึง
การสร้างมิตรภาพระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยเราก็นิยมนับถือนะครับในส่วนของลำดับพิธีขั้นตอนต่อไปคือการเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์เรามีความสัมพันธ์กันมาแต่อดีตนะครับปัจจุบันก็เป็นมิตรภาพทางศาสนาที่ช่วยจันลงให้โลกใบนี้มีแต่ความสันติสุขครับค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสครบรอบ35ปีค่ะที่จะมีประวัติศาสตร์นี้อีก1ครั้งนะคะเมื่อครั้งก่อนค่ะเมื่อนักบุญยอนปอที่2พระสันตะปาปาได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะถือว่าเป็นครั้งแรกที่พระองค์